Norberto, Nelson, muy parejos a título personal, así lo siento. 0-0, Canal 4, Tradición en Deportes, basta de palabras, arranca. Será Ibsen Castro, le indicaba que le tocaba. De último, ¿no? Sí. Viene ya tocando Juan Carlos Portillo, buena apertura con Jonathan Jiménez, irán largo con Michel Mercado. Allá viene la marca también de Xavi García, qué bien tocaron para Michel Mercado, viene por fuera. Ahora viene Michel Mercado, juego de piernas, viene el centro de Michel Mercado. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza! ¡Grítelo, celébrelo! ¡Es el 1-0 en el Cuscatlán! Recibe tu remesa familiar. Michel Mercado parece que no va más, se sacó el botín. ¿Qué hace? ¿A quién mete? ¿A quién? Atentando ya. Y veremos cuál es, ¿no? La 5, sigue el 5, metió la pelota y mirá qué buena pelota para Ibsen Castro. Acá la tiene lateral, se apoyó muy bien con Guillermo Estradela, viene Estradela con el centro al área, Estradela, Areco en el fondo. Acá viene el cabezazo del Beto Enríquez, le va quedando a Brian Tamacas, la pelota a la espalda, mirá la pelota que acaba de meter Tamacas, el disparo también de Juan Carlos Portillo. Todo vemos y lo que nosotros pensamos. Otra cosa es lo que trabaja el técnico, lo que piensa el técnico. ¿Qué te voy a decir? Acá viene la pelota para Guillermo Estradela, se va metiendo Estradela al área. ¡Estradela! Alcanzaba a definir y quedó mal. No, Iván fue, creo que, bueno, al menos, ¿no? O sea, yo digo por los intereses de FAS. En el segundo tiempo tiene que mejorar. Si no, upa, se le fue, ¿eh? Se le fue. Mercado. Se va metiendo Mercado dentro del área. Mercado, el centro retrasado. ¡Narciso! Por pago en ventanilla o depósito a tu cuenta de ahorro. Bueno, señoras y señores, el equipo de Jorge Rodríguez parece que nada, porque Alianza vuelve a presionar y mira la pelota para Juan Carlos Portillo. Acá está el tercero, Juan Carlos Portillo en el fondo a tiempo. Kevin Caravantes puso balón a tierra, ¿eh? Ahora viene la pelota larga para Juan Carlos Portillo. Llega el centro de Portillo. ¡Oh! En el fondo a tiempo el corte. Viene saliendo el flaco Mancía. Mira qué buena pelota metió para Jonathan Jiménez. Acá viene Jiménez. Se va metiendo Alianza. Buena pared va Jiménez. En el fondo Caravantes. Queda la pelota dentro del área. ¿Qué dice el árbitro? El disparo de Michel Mercado abierta. Alguien que baje. Y lo de Wilma Torres, ¿no? Que se mete normalmente entre las líneas y sorprende. Ahora no ha podido ni una tan sola vez. Viene el centro de Michel Mercado, el cabezazo defensivo. Ahora viene la salida buscando a Diego Areco. Bien, Henry Romero otra vez, señor Henry. Va saliendo Marvin Monterrosa. Enganchó Monterrosa. ¡Qué buena pelota! El cabezazo le va quedando el disparo. Wilma Torres, en todos los partidos de FAS se ha metido por el medio, ¿no es así? Sin duda, la pelota no cuenta. Juego, ¿sí? Pero Isaac Portillo, ese es el cobro de tiro libre. Viene el centro de Monterrosa. Acaba de salvar del cuarto a FAS. Mira qué bien rompieron nuevamente a FAS. Acá viene por el centro la pelota. Se va girando Michel Mercado. Buen balón. Solo Roberto. Sí, sí, hay que estar pendiente a ver si viene la sustitución. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ilusionan el partido, ¿no? El gato Cienfuegos. Impresionante. Se termina el partido. 3-0. Y un baño de los salvos sobre el cuadro.